María Margarita hace años que cuenta con el taller de costura, donde hay siempre un grupo de 15, 20 señoras que vienen a aprender y a reforzar el conocimiento de lo que es costura. Este año hicimos un acuerdo con Tacurú, otra institución de la comunidad, que había conseguido una serie de cursos, pero ellos por no disponer por el espacio y las personas para dictar el curso, nos pidió de compartir nuestro espacio con la gente que se había anotado para este curso ahí. Este curso lo consiguen a través de Desarrollo Social, es un curso donde hay 15 participantes, son jóvenes entre 18 y 35 años, de los cuales ellos después perciben un refuerzo económico por asistir. Esto apunta a que tanto hombres y mujeres se formen para un oficio, ¿no? Exacto. ¿Y qué oficio estarían brindando en este momento en casa tía Margarita? Bueno, acá ellas empezaron unos 15 o 20 días antes, las chicas que están anotadas en el curso de Tacurú, porque las chicas que ya asisten de otros años tienen conocimiento. Entonces, con ellas se enseñó, se arrancó desde todo lo que es moldería, manejo de máquinas, hilvanar, surfilar. Todo lo que las otras chicas ya tenían conocimiento. La intención es que salgan con un conocimiento, sino siendo costureras profesionales, pero con un conocimiento bastante profundo de lo que es la costura. Bien, exacto. Entonces, para resumir, ustedes están brindando, el taller con personal que ya desde hace antes asistía a esta institución, ¿no? ¿Desde cuánto tiempo atrás estamos hablando desde que iniciaron con este taller de costura en casa tía Margarita? Y el taller de costura yo calculo que ya pasa los 20 años, porque hace 27 años que está funcionando casa de tía Margarita. Uno de los primeros talleres fue el de apoyo escolar y después seguidito fue el de costura, así que es más de 20 años que el taller de costura funciona todos los años en tía Margarita, sacando los 2 años de pandemia que estuvo la casa cerrada. Siempre es un taller que nunca falló, todos los años se da, al igual que carpintería y el apoyo escolar, son talleres fijos, digamos. Bien, perfecto. Para la gente interesada, ¿cómo tienen que hacer para poder asistir a estos talleres? Mira, se tienen que acercar a casa de tía Margarita de 15 horas a 18, que está la parte de la cocina, que es donde todos los chicos toman la leche. Ahí hay un personal siempre, todos los días, donde puede tomar nota para anotarse. Los talleres que tenemos este año, bueno, aparte del de costura, es el de carpintería, como te dije, y ahora empezó los viernes, en el mismo horario que costura, 14 a 16 horas, el taller de tejido y bordado. Así que para cualquiera de esos talleres tienen nada más que acercarse a casa de tía Margarita y anotarse. Bien, ¿esto tiene algún costo, algún impedimento en cuanto a la edad? No, la edad lo tratamos de que no sean niños, porque por lo general son todas mujeres adultas las que asisten, entonces por ahí es el choque de que el chico no se compromete tanto con el aprendizaje de alguna manualidad. Y el costo es, cada taller tiene un costo interno que es siempre para materiales o el arreglar máquinas. En este caso, después si vas a tomar imágenes vas a ver que hay muchas máquinas y tratamos siempre de ir renovándolas, entonces hay máquinas modernas que para todo eso necesitamos tener una reserva para el mantenimiento.